de regreso aquí para entrarle duro al lavadero aquí con mi queridísimo bienvenido, mi queridísimo Costeño. Otra vez le dan la bienvenida. Lleva media hora en el programa. Oye, queremos darle la bienvenida. Es que constantemente te caíste, te pegaste en la cabeza, ¿o qué? No, yo nunca he sido bienvenido. No, yo nunca he sido bienvenido. Te lo juro. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué? No, hasta ahorita que ustedes me están tratando así. Marco. Bueno, oye, ya se puso nervioso. Qué bueno que estás con nosotros acompañándonos el día de hoy. Oiga, se lo juro, mire, ahorita que se cayó yo lo quería coger, pero usted se fue. No, gracias. Eso es muy temprano para todo esto. Oye, Costeño, acabas de terminar temporada en Acapulco. ¿Cómo te fue? Platícanos. Híjole, mis paisanos nos trataron muy bien. Fíjate que estuve allá con un brother que se llama Hugo Alcántara, el Indio Brian. Nos fue a todo dar. Llenamos casi todos los días, menos cuando estuvieron mis compadres, los Masca Brothers. Ese día me bajaron un poquito. Me bajaron un poquito los marchantes. Pero la verdad nos fue muy bien. Muchísimas gracias a mi tierra hermosa, a mis paisanos queridos. Pregúntale incluso a Chile el Chelero qué ha pasado de repente cuando se presenta a un ladito, exactamente a un lado del teatro donde se presentan ellos. No entra ni un alma. Es lo que no, me ha dicho Chile. No, la verdad, nosotros se nos queda gente afuera, no quieren entrar. Oye, y aparte, Costeño, eres la imagen de Acapulco. No, aparte la imagen. Bueno, no, sí. Luis Miguel y tú. No, carnal. Más diciendo eso, que yo no voy a decir la gente acá. No, México, soy de las simpatías, creo, de la gente que está ahorita manejando eso. No he sido requerido. Yo con mis propios recursos he puesto un par de espectaculares en Acapulco para darle la bienvenida a la gente, al pueblo. Espero poder trabajar más para poder poner más espectaculares en todo el estado y no solamente dar la bienvenida a Acapulco. Acapulco es mi lugar. Eso lo aprendiste de Coquín, no me digas que no. Tú estás dando de la bienvenida y Coquín pedía trabajo a través de los espectaculares. Si quieres dar la bienvenida, mejor ponle a la Morena en los espectaculares. Pero la neta es de que no. Allá tú sabes que pues el que más chible es el que traga más pinole. Uh-huh. El que de más saliva trae es el que traga más pinole. Está Ninel de imagen. Uh-huh. Está de imagen de Sherlyn, están de imagen de Guerrero, de Acapulco, Luis y Miguel. Luis Miguel. Así que pues ellos son nuestra imagen. Eso. Oye, cuéntanos entonces un poquito sobre los shows que estás armando. Hermano, ¿vas a estar en el Cuevón? Voy a estar en el Cuevón este viernes. Estoy en el Cuevón. Vamos a presentarnos con el Norteño en Monterrey. Ahí están pasando las fechas ahí debajo. Y si no las están pasando, qué desgraciado, porque ¿para qué me las pidieron? Pues sí. Ahí están pasando. Ahí está, mira. Vamos a estar con el Paloma. ¿Qué pasó con las fechas? Ahí está mi Facebook. Ahí sigo con mi. Vayan a comer al Siete Leguas, Acapulco. Ay, cuando vayan a Acapulco, al Siete Leguas, hermano. Al Siete Leguas, al restaurante. Y aquí a los pollos, el Costeño. ¿Dónde está? El pollo Costeño está aquí en calle Toltecas con calle 10. Aquí en la Álvaro Obregón. Ahí abajito, delegación Álvaro Obregón. Ahí están los pollos del Costeño. Oye, Costeño, y platícanos. Tu niña tiene dos hijos del Costeño, pero tu niña también está dedicando a la actuación. Pusiste una obra de teatro allá en Acapulco, ¿no? Hicimos una obra de teatro, nos fue espantosamente mal. ¿Cómo? Económicamente. No fue lo que esperábamos. Yo la llevé a Acapulco porque le debo mucho a mi tierra. Uh-huh. Fíjate, se llama esta Caperuza Busa. Vamos a tratar de seguirla moviendo. Esta Caperuza Busa, mi hija, ¿qué hace? El sea infantil sigue estudiando actuación, canto. Uh-huh. Ella está haciendo Caperucita. Está este Radamés de Jesús haciendo un zorrillo maravilloso. Bárbara uh-huh. Torres, la Excelsa, está haciendo la mamá y a la abuelita. Amigo Escárcega, Hugo Alcántara y tu servilleta. Ahí estamos. Y van a estar en el DF. Es lo que estamos buscando, un teatro donde instalarnos aquí. Oye, mi queridísimo Costeño, ¿qué te parece si ahorita pues, a una guerrita de chistes que se avienten? A ver, aquí va, aquí está la gente. Heriberto Chávez Martínez, saludos machos, un fuerte abrazo, excelente programa. Eso. Uno de viejitos. ¿A dónde, viejitos? A ver, échatela. Pues ahí tienes que estaba Marco Antonio Silva. ¡Ah! No, es cierto. Con esta maravillosa juventud. Y luego ya, fue tu chiste. Uno de viejitos, es que fui a ver a mi abuelita y le digo a mi abuelita, oiga abuelita, ya tiene 85 años, le digo, dígame la verdad, ¿ha habido hombres en su vida? Y me dice mi abuelita, no, pues sí, mijo, 4 o 5. Le digo, chirón, pues son pocos, ¿no? Dice, sí, esta semana estuvo floja. ¡Oh, bueno! Vas, mi querido Costeño. Vas. Venga. Llegó un viejito al registro civil y dice, ¡venimos a divorciarnos! ¡Sí, ya no queremos separarnos! ¡Ya no queremos estar juntos! Ella tenía como 85 y el viejito como 90. No, bueno. Dijo, oiga, pero ¿por qué hasta ahorita? Estábamos esperando a que se murieran nuestros hijos para no darle un disgusto. Oiga, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, Laura Macín, felicidades al programa, ella pide de borrachos. De borrachos, mano. Llegó borracho el borracho. Llegó el borracho, borracho. Dejan borrachos. Llegó, okay. Sí, borracho. Llegó el borracho. Llegó y dijo, ya llegué, ¿qué?
Y vengo briago, ¿y qué? Y me orino en la alfombra, ¿y qué? Y me zurro en la mesa, ¿y qué? Y qué bueno que soy soltero y vivo solo, si no me carga la chingada. Solamente así uno puede llegar, ¿no? De hocicón, ¿me entiendes? A ver, dale tú, Chelo. El caballo que llega a la cantina, un caballo llega y le dice, me da un tequila doble. Llega el cantinero, se lo sirve, se lo toma, dice el caballo, ¿cuánto es? Dice, 500 pesos, paga el caballo. Ya se va a salir, dice el cantinero, oiga, espere, es que estoy impresionado porque nunca había venido un caballo a pedir un tequila doble. No, dice, y con estos precios ni lo volverá a ver, dice. Y yo veo un güey a la cantina, le dice al cantinero, tequila para mí, para ti, para todos. Y voy, dijo, no hombre, no he vendido en la semana, ya la hice, carnal. Se acabó la ronda, dijo, tequila para mí, para ti, para todos, carnal. No hombre, como 7, 8 rondas invitó. Y a la hora de palmar, pues no traía con queso las enchiladas. Le reventó los hocico al cantinero. No, hombre, lo mandó al hospital. No, hombre, regresó como al mes y medio. Ajá. Estaba el mismo cantinero, el mismo marchante. Le dijo, tequila para mí y para todos. A ti ya no te invito, porque pedo te pones muy güey. Te pones muy agresivo. Y a ti ya no te invito. Oye, ¿cómo anda Valentino, el costeño? A ver, oiga, vamos a hacer un juego, pero vamos a apostar. Vamos a apostar. Oye, yo tengo un tío que se llama Fortino. ¿A ti? No. Fortino. Oye, vamos a apostar algo. ¿Qué te parece? Algo que duela, ¿eh? Algo que duela. Algo que duela. Mira, a este señor le va a doler de prenda. El no me niegues. De prenda. ¿De prenda? Si tú nos ganas... Se va a quitar la ropa a mi prima. Ah, no, porque ella no. Sí. Y si nosotros ganamos, Marco se va a quitar la ropa. A ver dónde ganamos. Te la llevas. Si tú ganas, se va a quitar la ropa. Y si perdemos, pues ya. Marco se quita la ropa. Oye, Roberto también. ¿A qué distancia me quieres? Yo soy bueno para esto, hermano. A ver, venga. Va a ser 1-1-1, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Los tres y nosotros 1-1, es los machos contra el costeño. Échale adentro. Venga. O sea, no, si yo pierdo, se quita la ropa. Sí. Si tú ganas, se quita la ropa. Si tú ganas, pues tú se va quitando la ropa poco a poco para que disfrutes ese cuerpo. Si tú te quedas con Don Pedro. ¡Ah! ¡Ah! Don Pedro. ¡No! ¡Costeño! Dos oportunidades. ¡Mejor que! Defiendan a la negra. No, Marco. Se hacen chamaco. ¿Esto qué es lo que trae ese güey en el hocico? Es para que no se nos escape. No, fíjense que este, como tiene cara de charal, es el anzuelo, lo querían pescar. Ok, va, ahí te va. Una, dos, ¿sí? ¡No! ¡Chelo! O se hace. ¿Que gané? Oye. No se nos gane. O se hace que gané. Ya ganaste. Prima, ven para acá. Prima. Morena, ven acá, Morena. Prima, yo gané. Oye, costeño, muchas gracias por venir. Te queremos dar, con permiso, te queremos dar las gracias, costeño. Gracias, gente. Tu Twitter, gracias. Tu Facebook. @ costeño acá, mi Facebook, el costeño, página oficial, por favor. Búsquenos ahí, señores. Y vean esto que ustedes van a ver. Se los comparto.